Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un haul de Kiabi, porque es un mini haul, ¿eh? Tampoco os penséis que he arrasado con Kiabi, porque encuentro una tontería gastarme un montón de dinero en mucha ropita cuando en 3 meses se va a quedar pequeña y a los humos, o sea, con 2 mesecitos más que pequeño. Entonces, Alma ahora va a hacer los 2 meses, el día 11 de noviembre. Pero yo ya he cogido la talla 3-6 meses. No, 3-6 meses, no, 6 meses le he cogido ya. Entonces os iré enseñando lo poquito que he comprado. Contar que también tiene cositas de Lucía. Entonces seguro que hay algo más, pero os lo enseño. Mira. Mirad qué cinta de pelo. Así con el nudito. Tiene unos detalles que no sé si se apreciará. Es en azul marino y tiene unos detalles en dorado. Súper bonito, con el nudito aquí en medio. Que para ponérselo aquí en un lateral queda súper mona. He cogido una porque quiero probar a ver si no le molesta. Y esta es de 3 a 6 meses y me costó 4 euros. Súper bonita, es de goma. Tampoco es una goma exagerada, porque no la apretábamos. Luego este pack de leotardos, que van dos, uno en gris totalmente liso y otro en rosita con puntitos blancos, porque como la mayoría de ropa la tienen rosita y en blanca, los dos tonos le van muy bien. Y se lo cogí, bueno, pone del piececito 14, que es un mesecito, pero que le va bien porque Alma tiene el pie larguito, pero es que Kiabi tiene las tallas de los pies súper grandes y valen 6 euros. Os saco uno para que veáis cómo son y así también los veo yo, porque no había ni uno así sacado. Mirad qué cosita, tiene la puntita y el taloncito en un rosa más clarito. Aquí me parece que se ve como blanco, pero no, es un rosita igual que los topitos. Y los topitos solamente llegan hasta el muslito, porque esto ya me imagino que se tapa y no se ve. Súper gorditos, que para ahora, con el frío que ha llegado de golpe, va estupendo. Luego este pack de 5 calcetines de la talla 15-16, son en tonos rositas, va uno con una jirafita, otro rayadito en blanco y rosa, ah no, rosa clarito, perdón, y rosa más oscurito, uno de corazoncitos así con el fondo también un blanco, sí, este es blanco, blanco, los corazones son en un color menta, rosita, moradito. No sé si se aprecia mucho. Otro repetido de, bueno, con las líneas más finitas, en blanco y rosa, este sí, y unos rosas lisos. Y ya digo, como toda la ropita tiene de estos tonos, ya me va bien. Luego cogimos, me parece que cogí 3 pijamitas ya más gorditos. Son así de peto entero. Sé que le va a ir ahora un poquito grande, pero ya os digo, por experiencia de los dos, como le pille la talla justa, le va a durar 2 semanas. Las 2 semanas voy a tener que ir a comprar más. Así que no me gasto el dinero tontamente. Y no, a ver si fue exagerado, pero sé que no le va exagerado. Además es muy larga. Y contad que 6 meses de Kiabi te pone que son entre 63 y 69 centímetros. Así que ese es un color marroncito clarito. Y tiene aquí unas letras con un conejito. Mirad qué bonito. Y va con botoncitos por aquí y por aquí. No son de los que se abren por aquí abajo. Luego este rosita, son muy básicos, ¿eh? Los pijamas. Esto rosa, no lleva los pies, los puntitos esos de goma, que también lo encuentro una tontería porque ahora no andan ni nada.
con las letritas de color blancas y el corazoncito aquí en medio y los broches. Ay, perdona, el precio son 4 euros, o sea, están súper bien de precio. Y luego este en un color gris. Igual, exactamente igual. Lo que cambian son las letras y todo. Y es, va súper bien, la verdad. Porque ellos, como no sé quién tapa, que se destapan y tal, o tú los coges para darle el bibi o darle el pecho, van tapaditos y súper bien, la verdad. Y son súper suaves. Luego mirad qué cosita más bonita. Una camisetita así blanca básica con rayitas de color rojo, súper finita. Y aquí pone un bordadito en dorado que pone Love You. Y también con brochecitos por aquí detrás. De esto, ¿veis? Así. Que va súper bien. Busco ropa súper básica que pueda combinar con todo. Así que tampoco veréis a un jersey que nos guste mucho, así que lo cogemos. Pero si no, yo la ropa que utilizo son súper básicos. Estos leggings en color rosita. Llevan la cinturita con una goma. También de la talla 6 meses. Y estos nos costan 2,50. Ya digo, aunque se tenga que doblar un poquito, lo prefiero. Mira, os enseño esto. Los tengo. Son del mismo precio, son 2,50. Y se lo cogí también en un gris muy clarito. Es exactamente igual. Y en negro. Y como veis, la camisetita esa va bien con los tres tonos. Y luego cogí estos que son en un rosa súper clarito y llevan estos animalitos que parecen como zorros. Sí, son como unos zorritos. Súper bonito, también de goma, de cinturita, todo exactamente igual. Y estos ya subieron un poquito más, 4 euros, pero que vamos, que tampoco te arruina. Y es súper bonito. Luego este va con el conjuntito de camiseta. La camiseta, saco la etiqueta. Que pone Hello, es blanca con el globo y las letras negras y el corazoncito en rojito, detallito así. Y luego lleva un legging también de color gris que está escrito todo con letritas negras que pone He y Hello y todo de... Bueno, también muy bonito la verdad. Que también lo puedo combinar con otros leggings y otros pantaloncitos. Esta camisetita negra hace como un poquito de volantito aquí abajo y lleva un corazoncito en plateado. Yo es que me gusta mucho vestirlos también de negro, una prenda negra en los críos me encanta, tanto en niño como en niña. O sea, esa de llevarlos totalmente rosita y tal también me gusta, pero esta camiseta y luego le pones los leggings rosita y su celpita, si le va bien que no sea aquí tan rosita y tal, y me diréis vosotros que no queda bien. Vamos, más bonita mi niña no va a ir. Y la camiseta, no os he dicho el precio, 3 euritos, súper bien. Luego esta blusita en color mostaza que me encanta, o sea, me encanta. Así manchita por abajo, lleva los tres botoncitos por detrás y lleva este bordado
en tonos plateado, dorados, marroncitos. Es todo cosido, ¿eh? No va nada de tipo lentejuela. Y este estaba de oferta, estaba en la sección de ofertas. Valía 7 euros y nos costó 5, así que, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Y este, con, por ejemplo, con un legging negro que le resalte, va a estar estupenda. Esta camisetita en rosa. Y mirad, lleva unas plumitas en color dorado, súper bonitas, con su volantito por aquí en la manguita. Y esta sí que se abre por detrás, lleva todos los botoncitos por detrás. Mirad. Y esta nos costó 4 euritos también. Y me parece que de camisetas esta es la última. Una blanquita, sencillita, con topitos dorados. Esta la tuvo la talla 1 en rosita también. Y claro, no se la iba a pillar en rosa, pero es que es buenísima el rosa. Poner un rosita así bebé, súper bonito. Y nada, y también con las letritas aquí en dorado. Me parece que le pillo toda la misma colección en ropa sencilla, súper económica. 4 euritos nos ha costado. Luego, mira, morimos de amor cuando lo vimos. Mirad qué pantaloncito, por Dios. Con unos leotardos por delante, con esas orejitas por aquí. Esto es lo que se ve por delante. El culillo es así y por delante es así. Mirad qué carita, bordadita en negro y sus orejitas. No digáis que no es bonito. Precioso, vamos. Y luego un pan, ay, el pantaloncito, perdonad, el pantaloncito me costó 6 euros. Y luego un pack de body, de estos que se abren, ahora lo enseño, se abren por delante, de color blanco, son todos iguales, porque ahora ya empieza con las cacas esas más feuchas. Entonces, si se mancha, lo mejor para mí es ponerlo, frotarlo con jabón y lejía y lavadora, la verdad. Y entonces, si lleva un colorcito o algo, pues no, ya no lo, no puedes meter en lejía, cuesta más desalar la mancha. Yo soy muy práctica, como es algo interior, si tengo un body que es más bonito, incluso de esos que se llevan exterior, pues claro que lo pido de otro color, pero para adentro, para interior, blanco. Que os puedan machacar a limpiarlo sin ningún problema. Y el pack de 4 bodys nos costó 12 euros. Les enseño cómo es. Son de estos de algodón. Y que se abre por aquí. Por aquí al lateral. ¿Veis? Que va muy bien, la verdad. Y nada, ya está aquí nuestra comprita. Hasta aquí nuestra comprita, no me dijo nada más. A lo mejor le hará falta algo, pues ya seguiremos comprando en medida que nos haga falta. Pero con esto y lo que ya tenía de Lucía, yo creo que hasta Navidades aguantamos, señores. Así que espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle like y dejadme escrito vuestros comentarios en plan... qué es lo que más os ha gustado o qué combinaciones veis, a ver si así también me dais un poquito de idea que yo no lo haya visto. Y nada, un besito muy grande y nos vemos el próximo día.